La soda Taquería Los Pira inició un 21 de octubre de 1981 gracias a la idea de mi papá, don Adrúbal. Tiene 82 años y después de toda una vida de ser empleado decidió poner su propio negocito y con muchísimas limitaciones formó lo que fue en ese entonces Taquería La Deportiva, que fue el nombre inicial. Mi papá era de esos viejitos heredianos de corazón y entonces por eso le puso La Deportiva, porque él siempre hablaba de fútbol y obviamente venían muchos liguistas y muchos zapricistas a molestarlo, y entonces él decía que era una técnica para hacer llegar clientes al negocio, por eso le puso La Deportiva. Era algo muy 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 pequeñito de madera, en condiciones verdaderamente muy pobres. De alguna forma había que iniciar, ¿no? Y qué dicha que fue de esa manera, porque yo creo que cuando uno nunca se le olvidan esas cosas es cuando más valora día a día. Y hoy en día, pues después de 32 años, pues lo que ha cambiado el negocio, ¿no? Después de ese 21 de octubre de 1981, ya mi hermano y yo tuvimos que venir, como dicen, a acuerparlo, a ayudarle, porque él no contaba que tan rápido iba a empezar a tener ya cierta clientela. Aquí en Grecia era una zarza, porque es una empresa muy consolidada que tiene más de 100 años de existir, una zarza o una cola y una salchicha o un taco en La Deportiva, que eran tortas de carne que todavía las hacemos, son caseras hechas acá, tacos que eran pequeñitos porque ninguna fábrica te hacía la tortilla grande, independientemente si era de trigo o de maíz, y salchichas. Ese era nuestro gran menú. Gracias infinitas a Dios, el negocio fue creciendo muy rápido y mi papá lo tuvo 5 años de esa manera, hasta que como un año después logramos convencerlo que tuviera su primer empleado, su primer trabajador. Y después se dio cuenta que sí, que ya él no daba abasto, y entonces vino uno, después vino dos, después tres, y a los 5 años mi hermano y yo decidimos comprarle el negocio porque ya él estaba un poquito cansado y era mucho trabajo para él. Y entonces el negocio cambió de La Deportiva a Los Pira. Los Pira, ¿por qué Los Pira? Los Pira es el sobrenombre de nosotros, de mi hermano y yo, y la gente empezó a deducir, vamos donde Los Pira. Ya no decía vamos a La Deportiva. Nosotros, mi hermano y yo, decidimos, como dicen, endeudarnos con la idea de seguir creciendo, de seguir trayendo día a día más clientela al negocio, de seguir ampliando para que el cliente no se vaya a otro lugar, sino que se sienta en un lugar cada día más cómodo, lo más posible. Y así, de esa manera, fue como 7, 8 años después, pudimos crecer un poquito, luego 7, 8 años después otro poco más, y ahora el año pasado hacerlo de la manera que hoy en día está. El hecho de crecer y de seguir aspirando a más nos dio la idea de tener otro local más, y fue cuando nació la idea de se hizo el mall en Grecia. Y fue un reto importantísimo, ¿no? Porque llegaron las transnacionales que algún día tenían que llegar a Grecia, y eso fue un impacto así, un shock. ¿Qué irá a pasar? ¿Iremos a tener que cerrar? ¿Nos van a quebrar? Llegaron, nos esperamos un año a ver qué iba a pasar, y el negocio siguió exactamente igual. No mermó para nada las ventas. Los nombres de nuestro menú lo inventan los clientes. Hay anécdotas súper graciosas, ¿no? Un día llegó un australiano y lo trae un griego a unos días a su casa, ¿no? De esos intercambios que hacen. El muchacho lo trae a Los Pira
y el hombre encantado con la comida de los Piras. Cuando eso había poquitos platillos, ¿no? Unos 5 o 6 solamente. Y él quiso probar algo totalmente diferente que él no conociera, que nunca había visto, y le dijimos que existía el salchichón. En su momento se le ocurrió a él, a nadie se le había ocurrido. Dice, ok, en esa bollita del Pira, yo quiero que pongan los tacos, que le quiten la salchicha y le pongan el salchichón. Y entonces ya estaba viniendo gente a pedirlo, no sabían ni cómo pedirlo. Mira, que me contaron que están haciendo un gallo con salchichón, con taco, que... Ah, sí, 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 se lo hacemos. Y entonces, este muchacho, después de 3 meses aquí en Grecia, se comió no sé cuántos, ¿verdad? Y entonces dice, este gallo tiene que estar en el menú y se va a llamar canguro, porque yo soy de Australia, así como eso. Han ido apareciendo los diferentes platillos, las mezclas entre los diferentes platillos, y el mismo cliente es quien le ha inventado su propio nombre, y nosotros, como le dije, le hemos dado pelota y ya vamos por 18 platillos. Mira, pensando en la satisfacción sobre los Pira, realmente yo creo que lo que más me satisface es acordarme de las condiciones en que yo estaba hace 32 años y mi familia, y las condiciones que hoy en día estamos. Ver el negocio, ver las 20 familias que dependemos de este negocio, saber que tenemos 6 motorizados en Express y que no dan abasto en las noches, ver la gente cómo hace fila, estando las transnacionales, y yo me siento por ahí en una mesita en el mall, por allá muy aparte, muy solo, a visualizar nada más, donde la gente sale del cine y hacen así, y la mayoría de la gente vuelve a ver todos los rótulos y ver que hay gente que va a hacer fila donde Pira, estando todas las transnacionales. Eso en realidad no tiene precio, ¿no?